las noticias del canal CNC. Canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. Desde la capital mundial vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. La concejala de Valledupar, Marian Mubdi, solicitó a las autoridades competentes investigar a la empresa que opera el plan de medios del Consejo de Valledupar, ya que en meses anteriores fue denunciada tras arremetir contra la corporada y periodistas a través de las redes sociales. En la Fiscalía General de la Nación reposa una denuncia que efectuó la corporada contra una SAS de Razón Social, Casa Editorial, la cual desprestigió a la corporada con una caricatura para enlodar su buen nombre. Resulta que nos pudimos percibir que el Consejo de Valledupar contrató a una empresa llamada Casa Editorial del Caribe, que tiene antecedentes bastante difíciles, antecedentes en contra, ataques en contra de periodistas, ataques en contra de actores políticos, y esto pues me llena de profunda indignación y por eso hago esa denuncia pública. ¿Por qué se contrata Casa Editorial del Caribe cuando ya el Consejo de Valledupar puede darse cuenta de que anteriormente ha hecho delitos cibernéticos? Bueno, el nombre de la persona responsable es Miguel Marenco, si no me equivoco, es la persona responsable de esta empresa y fue contratada por el Consejo, así que el Consejo también debe responder por qué contrató esta empresa con antecedentes de este tipo. Hicieron todo tipo de ataques, me hicieron una caricatura ridiculizándome o intentando hacerlo. Me atacaron incluso después de contratar con el Consejo Municipal este año, me atacaron culpándome de que me copié una iniciativa de uno de mis compañeros. Bueno, ya mandé un derecho de petición directamente, le envié un derecho de petición a Casa Editorial del Caribe y está llenándome de información para también mandarle un derecho de petición al Consejo de Valledupar para conocer. Sé que los recursos que se invirtieron en temas periodísticos de publicidad fueron aproximadamente 32 millones de pesos en 3 meses. Bueno, hasta el momento no tenemos conocimiento de que haya avanzado, no nos han notificado de ningún cambio, ni ningún avance. Estamos a espera y le pedimos a la Fiscalía que por favor ponga el ojo visor ante esta situación que de verdad me causa bastante indignación y miedo. Bueno, ya esas cuentas veníamos investigándolas desde el año inmediatamente anterior. Y oh sorpresa que cuando hubo un escándalo aquí en Valledupar no hace mucho tiempo sobre el tema del Consejo y del tema periodístico del Consejo, de la contratación de todo el tema de publicidad del Consejo, se estalló ese escándalo. Yo decidí investigar más a fondo y, oh sorpresa, me doy cuenta que Casa Editorial del Caribe, que era una de las cuentas que atacaba a muchas personas en Valledupar, había sido contratada por el Consejo de Valledupar. No le he preguntado a Manuel Gutiérrez. Él tendrá que responder ante las autoridades. Multiservicios y mantenimientos del Cesar SAS. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar. Multiservicios y mantenimientos del Cesar SAS. La Fiscalía General de la Nación presentó ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla escrito de solicitud de audiencia de imputación en contra del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez por el asesinato del periodista Guzmán Quintero Torres en Valledupar. Según informó la Fiscalía 92 de Justicia Transicional, la petición la realizó la Fiscalía General 46 delegada de la Dirección de Justicia Transicional el pasado mes de mayo y está a la espera de que el alto tribunal dé a conocer la fecha y hora para la celebración de la misma. La imputación de cargos sería el resultado de una versión libre que Salvatore Mancuso rindió el pasado 1 de febrero, mediante el cual aceptó su responsabilidad en el asesinato del periodista. Para entonces, Mancuso era jefe de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Otro de los señalados en el transcurso de la investigación es el antiguo comandante del Bloque Norte de las AUC, Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, quien todavía no ha hablado del caso. El ex paramilitar Luciano Rojas Serrano
fue uno de los que en indagatoria insistió que la orden de la muerte de Guzmán Quintero provino de Jorge 40. Guzmán Quintero Torres fue asesinado el 16 de septiembre de 1999 en la cafetería del Hotel Los Cardones, ubicada en la carrera novena con calle 10 de la capital del Cesar. Avipulet de la Costa, empresa vallenata. Precio y calidad de nuestros productos. Pescadería fresca y al mejor precio. Cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones. Frutos del mar. Carnes frías de la mejor calidad. Pollo fresco manaurero. Leche entera y deslactosada. Queso especial. Huevo. Y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708, 574-8405 o a través de www.avipulet.com, carrera 15, número 20B41, local I-26, interior Mercado Nuevo, Valledupar. Avipulet de la Costa. Para beneficio del área de influencia de la compañía y del país, se integran dos contratos mineros de Drummond Ltd. La Agencia Nacional de Minería, ANM, y Drummond Ltd. firmaron la integración de dos de sus contratos de mediana minería de carbón. Numeral 284-95 y numeral 283-95, anteriormente conocidos como Rinconondo y Similoa, en uno solo de gran minería denominado El Corozo. Este proyecto unificado, ubicado en los municipios de La Jagua de Ibirico y Chiriguaná Cesar, tendrá una producción anual máxima estimada de alrededor de 3,5 millones de toneladas año. La integración de estos contratos incluye una cláusula de inversión social para las comunidades de La Jagua de Ibirico y Chiriguaná Cesar y de Ciénaga Magdalena, en proyectos que contribuirán a la disminución de la pobreza, ODS numeral 1, y al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Asimismo, la ANM y la Drummond acordaron el pago de una contraprestación adicional en escenarios de precios altos, incrementando de esta manera los ingresos de la nación. El potencial incremento de la producción de carbón con la integración de los contratos también aumentará los ingresos de la nación por concepto de regalías y compensaciones. Avipulet de la Costa, empresa vallenata. Precio y calidad de nuestros productos. Pescadería fresca y al mejor precio. Cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones. Frutos del mar. Carnes frías de la mejor calidad. Pollo fresco manaurero. Leche entera y deslactosada. Queso especial. Huevo. Y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708, 574-8405 o a través de www.avipulet.com, carrera 15, número 20B41, local I-26, interior Mercado Nuevo, Valledupar. Avipulet de la Costa. Tortas Negle. Dulce sabor. Dulces momentos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar. Diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cócteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101.
Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24/7. Alarmas con sensor de proximidad. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D 2050. Los Caciques. Hazlo mejor. Es tiempo de vacunarse. Actualiza tus datos en tu EPS y entra al plan de vacunación contra el COVID-19. De acuerdo a la etapa en que te encuentres priorizado, serás vacunado en los puestos de vacunación distribuidos en todo el departamento. Por tu salud, haz lo mejor. Vacúnate. Haz lo mejor, vacúnate. En el gobierno del Cesar, lo hacemos mejor. La depresión es la principal causa que conlleva a las personas a atentar contra su vida. Al interior de una vivienda ubicada en el barrio Luis Carlos Galán de Valledupar, fue hallado sin vida un adulto mayor. De acuerdo con el reporte de las autoridades policiales, Edelberto Mauricio Ortega Camacho, de 61 años, fue encontrado suspendido de una cuerda que ató al techo. El sexagenario era arquitecto de profesión, natural de Chiriguaná. Sus familiares desconocen las causas que lo conllevaron a autoeliminarse. El cadáver fue inspeccionado por miembros del CTI de la Fiscalía y lo condujeron a la morgue de la ciudad, donde efectuaron la necropsia de rigor. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24/7. Alarmas con sensor de proximidad. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D 2050. Los Caciques. Por disposición de la Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Valledupar, fue autorizada la realización del juego entre Atlético Fútbol Club y Deportes Quindío el próximo lunes 14 de junio, 3 de la tarde, en el Estadio Armando Maestre Pabayó. El cotejo hace parte de la cuarta jornada de los cuadrangulares finales del torneo BitPlay de la Primera B del fútbol colombiano. En horas de la tarde de hoy se llevó a cabo el puesto de mando unificado, en el que participarán organismos como Indupal, Secretaría de Gobierno Municipal, Gestión de Riesgos, Policía Nacional y Liga de Fútbol del Cesar, como parte de las 24 instituciones comprometidas en el bienestar de los vallenatos con la realización de los eventos deportivos. De esta forma, Valledupar continúa siendo escogida como epicentro de actividades deportivas para ambientar la gran fiesta del próximo año, como son los 19 Juegos Deportivos Nacionales. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad. Urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13C109, Valledupar, Cesar. 316-808-7016. Con el objetivo de romper las barreras de acceso a los servicios de salud, la Secretaría Local de Salud desplaza su oferta institucional a los barrios con su estrategia Comunas Saludables. A través de un trabajo articulado entre la S Hospital Eduardo Arredondo Daza y demás IPS de la ciudad, esta dependencia llega este viernes 11 de junio a la Comuna 1,
estará en el Parque Rojo del barrio Sicarare desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Vacunación COVID-19 para toda la población priorizada en www.mivacuna.cispro.gob.co. Toma de muestras COVID-19. Vacunación de sarampión y rubiola a niños de 1 a 10 años. Vacunación antirrábica en caninos y felinos. Educación de prevención del dengue, mesas de peticiones, quejas y reclamos, afiliación al sistema de salud y muchos más servicios beneficiarán a la población de ese sector de la ciudad. Lina de Armas, secretaria local de salud, manifestó que lo que busca con esta estrategia es romper las barreras de acceso a la salud y continuar la lucha contra el COVID-19. Tortas Negle, dulce sabor. Dulces momentos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar. Diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cócteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad. Urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13C109, Valledupar, Cesar. 316-808-7016. Multiservicios y mantenimientos del Cesar SAS. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar. Multiservicios y mantenimientos del Cesar SAS. En el Instituto Cardiovascular del Cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del Valle.
En Dupar es vida, es progreso. En Dupar garantizamos el agua en tu hogar y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta pandemia. Por eso tenemos la opción de pago por PSE en nuestra página web www.endupar.gov.co. También puedes seguir cancelando a través de Supergiros, Efectiv y las entidades bancarias aliadas. Quédate en casa y cuida de ti, tu familia y tu empresa, porque Endupar es de todos. Endupar. El docente del programa de diseño gráfico de Área Andina, David Celedón, presenta su miniserie de ficción, Vida de Colores, grabada en su totalidad en el departamento del Cesar, entre los municipios de Río Seco y Valledupar, la cual ha logrado un cupo en Los Ángeles Latino International Film Festival, una de las vitrinas más importantes del cine latino en Los Ángeles, considerada la meca del cine. Esta miniserie fue uno de los proyectos que resultó ganador de la convocatoria pública El Caribe se narra contigo, que el canal Telecaribe les extendió a todos los productores audiovisuales del país a mediados de 2020 y del cual David fue uno de los ganadores. Vida de Colores cuenta la historia de Jerid, un joven artista no binario, quien vive con Alma, una mujer trans que ha sido como su madre en los últimos 5 años. Un día en que Alma es brutalmente atacada por un vecino, Jerid debe poner a prueba su fortaleza para luchar y preservarla a ella, que es su familia. La historia aborda un tema de interés para la comunidad LGBTI+ del país, que busca verse representada en pantalla sin caricaturas. Es una bendición poder ya empezar a mostrar la historia internacionalmente. Tuvimos una selección en Los Ángeles Latino International Film Festival, que ocurre en California. Ahorita mismo está ocurriendo. Es una selección rigurosa porque apenas son 6 proyectos de todo el continente. Estamos con México y con Estados Unidos. Es el único proyecto de Sudamérica. Sé que les gustó mucho precisamente por esa mezcla de un tema que todavía es un poco difícil de tocar en sociedades conservadoras como la nuestra, y un destello pues de mucha luz y color y tradición y cultura, que en eso sí estamos de acuerdo que tenemos por montón. Entonces, para mí como autor es un paso más hacia adelante, y confío en que va a ser así para todos los que están involucrados en el proyecto, porque pues nos están viendo en otros lugares y Dios mediante van a surgir oportunidades nuevas. Esta miniserie, que fue realizada por la empresa productora Garabato Cine, llegará a las pantallas de Telecaribe el próximo 15 de junio en el marco de la celebración del Pride Month. Todo este proyecto nació, creció y se consolidó en menos de un año desde el confinamiento. En plenaria de la Cámara fue aprobado el proyecto mediante el cual se declara Patrimonio Cultural de la Nación el Festival de Música Vallenata en Guitarra del municipio de Agustín Codazzi. Por medio de la cual se declara Patrimonio Cultural de la Nación el Festival de Música Vallenata en guitarras del municipio de Agustín Codazzi, en el departamento del Cesar, se exaltan sus 34 años de existencia y se dictan otras disposiciones. Firma Alfredo Ape Cuello y Emeterio Montes de Castro. Hemos recibido con mucha alegría esta noticia de que el Festival de Codazzi haya sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Rolando Stevenson Monroy, como presidente de la Fundación Festival de Música Vallenata en Guitarra, les habla para comunicarles de que vienen grandes cosas para nuestro festival, de que no ahorramos esfuerzo y hemos seguido trabajando día a día y año a año. Son más de 3 décadas nosotros trabajando por la cultura y la idiosincrasia de nuestro pueblo y de Colombia. Desde luego le damos las gracias al representante Ape Cuello, quien tuvo a bien a tener esta iniciativa. Esperamos que en el Senado de la República también tenga el visto bueno de todos estos congresistas para que esto ya sea una ley de la República y podamos seguir engrandeciendo el nombre del festival. Nosotros desde la Fundación Festival de Música Vallenata en Guitarra seguiremos trabajando para seguir posicionando el nombre del festival, la cultura de Codazzi. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico,
tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. El proceso de potencialización de los diferentes clubes de Valledupar, desarrollado por el Instituto Municipal de Recreación y Deportes Indupal, permitirá el próximo domingo 13 de junio la realización de la Copa Regional de Físico-Culturismo y Fitness. El certamen tendrá como escenario al Coliseo Julio Monsalvo Castilla y será transmitido desde las 9 de la mañana por la plataforma de Instagram de la Liga de este deporte en el departamento del Cesar. Según anunció la presidenta de la Liga, Loraine Tres Palacios, en este tipo de competencia se evalúa la masa muscular, simetría entre el tren superior e inferior y el desarrollo del abdomen, entre otras variables, de acuerdo a la categoría en disputa. Tenemos competidores de Valledupar, La Jagua de Ibirico, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y otras regiones de la costa atlántica. La Copa Regional de Físico-Culturismo se desarrollará en las categorías Men Physique, Classic Physique y culturismo en masculino, mientras que en femenina aparecen las modalidades de wellness y fitness. El proceso de masificación de este deporte en Valledupar está diseñado con el trabajo de fomento que adelantan clubes como Cronos Club, Art Fitness Club, Body Hair y Power 3K.